está celebrando la ceremonia del Fuego Nuevo, tal como se hacía hace más de 3.000 años. En este día, y esta es una extensión de la zona arqueológica de Izapa, este montículo que se encuentra acá son unas plataformas que están enterradas y son parte de la extensión de un altar maya muy antiguo que estaba en esta zona. Entonces, en conmemoración de nuestros abuelos, de nuestros ancestros, conmemorando también el Día Nacional de la Cultura Maya, pues venimos a presentar esta ofrenda al corazón del cielo, al corazón de la tierra. Aquí venimos muy alegres, muy contentos, muy felices, trayendo esta ofrenda humilde del copal, del pong, de las candelas, de los inciensos, de nuestras hierbas, de nuestro azúcar. Necesitamos mucho, mucho endulzar a todos los hermanos, todas las hermanas, sus corazones, sus mentes, sus espíritus. También el día de hoy elevamos nuestros ruegos, nuestras súplicas en lengua mam, en lengua maya, quiché, por todas las bendiciones que hemos recibido durante este año que ha pasado. Cerramos este ciclo y abrimos uno nuevo hacia el 2016 para que haya prosperidad, para que haya un buen camino para todos, para que haya un buen destino, que haya buen trabajo en sus 3-4 niveles, a nivel social, económico, familiar. Bueno, en el momento en que yo empecé a participar, como que se aclararon mis pensamientos y me sentí relajada, me sentí libre, sin presiones. Es algo que me llegó al corazón, en lo cual me siento muy feliz en ese momento. Vamos, se complace el corazón ensanchándose de amor, todos a una voz a Dios gracias da. Bienvenidos, bienvenidos, los hermanos de aquí, nos gozamos en decir.